vivo, Ángel Lecina Rodríguez, transmitiendo de tu radio CTC en el Distrito Municipal de Carrera de Yeguas, aquí en cabina, en este día, para llevar las informaciones correspondientes a la programación que tenemos, a la reunión a efectuarse hoy, a partir de este momento, donde vamos a tratar asuntos concernientes a lo que sería la fecha conmemorativa, la semana cultural y conmemorativa Carrera de Yeguas, en Carrera de Yeguas, sobre la masacre de Palmasola, semana conmemorativa y cultural Palmasola 2017, y así sucesivamente. Aquí estamos en cabina con un hermano de ustedes, allá con el primo Hungría, con nosotros Hungría, y en cabina con nosotros también formará parte del comité ejecutivo gestor de lo que estamos programando, la semana cultural conmemorativa Palmasola 2017. Señores, y en breve les daremos las informaciones aquí en cabina con el DJ Bacano. Cuando usted quiera, DJ, nos pone en sintonía. Okay. Estamos ya transmitiendo desde acá y vamos a comenzar. Ustedes saben que esto es en vivo. Señores, Ángel Lecina Rodríguez aquí en cabina, en tu radio CTC, informando de este momento. Informamos a todos los teles, a todos los radioescucha del Distrito Municipal de Carrera de Yeguas, aquí en cabina Ángel Lecina Rodríguez, para llevar las informaciones. Señores, estamos invitando a toda la comunidad de Carrera de Yeguas a la importante reunión que tendremos a partir de este momento, en la cual estarán presentes importantísimas personalidades, como son el licenciado Guaranés Díaz, director del distrito 0203 del Distrito de Educación. Tenemos señora Hungría Beltré, aquí miembro liborista, gran conocedor, testigo ocular del acontecimiento ocurrido el 28 de diciembre del año 1962. Y estamos también invitando a todas las comunidades aledañas con relación que están en el perímetro del Distrito Municipal de Carrera de Yegua, a lo importante que tiene esta semana conmemorativa y cultural, que comienza a celebrarse a partir del día 23 de este año. Y a continuación vamos a darle a ustedes una primicia de lo que sería la agenda programática con relación a lo que sería la semana conmemorativa y cultural. Para el día 23 a las 2 de la tarde tenemos un panel en el Ayuntamiento de las Patas de Farfán y en la hermana emisora de la 104.7. Ahí estará presente la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la licenciada Elvira Corporán. Estarán presentes también el presidente de la Fundación Palmasola, el ingeniero Ney Rodríguez, presidente de la Fundación Palmasola, Leopoldo Figuereo y Espinosa. Ellos son personas muy conocedores de lo que fue la matanza de Palmasola, y también uno de ellos ha escrito un libro sobre Palmasola. También estará como panelista un servidor, Ángel Lecina Rodríguez, el presidente del Comité Gestor Rescate de la Memoria Histórica de Palmasola. El moderador sería Francisco Abreu, periodista, comunicador y abogado, gran liborista y conocedor del tema Palmasola, que nos sirve a nosotros como un medio para poder, darnos ideas y aportar su grano de arena en lo que sería la conformación de este comité. También estará, señores, a las 5 de la tarde, el mismo sábado 23, estará la lectura de la proclama de la Semana Conmemorativa y Cultural y la resolución que será dada por la sala capitular del Ayuntamiento de Carrera de Yeguas, la cual estamos invitándole desde ahora, señores, que estamos solicitando al Ayuntamiento y al Cuerpo de Regidores, la licenciada Marisa Valenzuela Rodríguez, licenciada. También tenemos a la regidora también, Máxima Espinosa, de allá de Caña Segura, y también tenemos el regidor William Zavala, de allá de Pozo Hondo. Señores, estamos tratando de sensibilizar para que ellos entiendan la importancia que tiene entrar a la Carrera de Yegua en lo que sería el circuito de la ruta del liborismo, la ruta liborista, y llevar a Carrera de Yegua, llevarlo a lo que sería un centro turístico, donde muchas personas estarán interesadas, muchísimos,
turista estará interesado en venir a conocer aquí en Cajá de Yeguas. Este comité ha nacido con el objetivo principal de poder concientizar y llevarle a los municipios de Cajá de Yeguas su verdadera historia, conocerla desde adentro. Y por eso estamos trabajando con todas las escuelas. Tuvimos una presentación en el liceo de Cajá de Yeguas, donde los jóvenes estamos instando que vayan a buscar las informaciones que están atrás, que no están escritas, y que ellos forman parte del tercer Parnasola y la pueden tener participación buscando las informaciones en los testigos oculares que estuvieron presentes el día del acontecimiento, el 28 de diciembre del año 1962. Señores, también tenemos para ese día la palabra del síndico Rudy Lugo. Como máxima autoridad del Distrito Municipal de Cajá de Yeguas, le instamos y le estamos, él como miembro del Comité Gestor del Distrito de aquí del Comité, también tendrá una participación y también tendrá que tener su colaboración en lo que sería para el montaje de esta actividad. También estamos aquí, tenía la palabra del presidente de la Asociación de Estudiantes, ese día, el estudiante universitario de la UAS, en este caso el bachiller Wilson Zavala Beltré. La inauguración del mural en el Parque Parnasola, en el Parque Central de Cajá de Yeguas, un mural que será confeccionado por un artista valiosísimo y famoso llamado Jonathan Jiménez Sánchez, quien hace unos murales carísimos, hasta 5 millones de pesos. Sin embargo, va a colaborar para que se lleve aquí en el lienzo la historia de Parnasola, aquí en el Parque Central, como patrimonio nuestro aquí en Cajá de Yeguas. Señores, esperamos que cada uno de ustedes le den importancia a esto y entonces podrían también formar parte de allegarse hacia nosotros y dar sus ideas que sean contributivas, y aunque yo sé que hay muchísimas ideas que son solamente para criticar, pero nada hacer, así es la cosa de la vida. Tenemos también la presentación de las banderas del liborismo, artistas invitados Roldán, Bolívar Céspedes y el Sassel de la bachata, y también tendremos el depósito de un arreglo floral tanto en la tumba de León Romilo Rodríguez Ventura, el mellizo chiquito, en el Distrito Municipal de Cajá de Yeguas, y así como también un depósito de arreglo floral allá en el Campo Santo, donde ocurrió dicho acontecimiento. Señores, estas son las informaciones, y desde aquí le habla Ángel Lecina Rodríguez en cabina. También le informamos que el domingo 24, a las 10 de la mañana, tenemos un peregrinaje a caballo, a motor, en burro, en bicicleta, hacia Parnasola, a pie, como ustedes puedan, y eso se inicia desde el higo que está en la casa de León Romilio Rodríguez Ventura, allá en Medialuna, que fue el lugar donde se originó primeramente el movimiento mesiánico hacia el año 1955, por ahí alrededor. Luego el lunes 25, a las 4 de la tarde, también de 1924, tenemos programa especial en Parnasola, proyecciones fílmicas de los acontecimientos ocurridos ese día 28. También tenemos el lunes 25... la tarde de salve, toque de palos, acordeón y de comarca en honor a los caídos en Parnasola. Y el martes 26, a las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la mañana, tenemos un toque de palos liborista en Parnasola, una concentración masiva de todos los liboristas que se sientan liboristas, y tendremos también la participación de ser los liboristas desde el Llano, Batista, Hondovalle, Vallejuelo, San Juan de la Maguana y la Agüita de Liborio, allá en San Juan de la Maguana. También tenemos el 28, jueves 28, el miércoles 27 primero, la noche cultural en el Parque Central de Cajá de Yeguas, con toques de palo liborista, acordeón y comarca, en honor a los paleros, con los mejores paleros de la zona, y Francisco Jaime Rodríguez Acosta, conocido por nosotros como Francisco, tocando las mejores comarcas de lo que son la cultura liborista, nadie la toca como él. También tenemos el jueves 28, peregrinaje de la casa de León Romilo Rodríguez hasta Parnasola nuevamente, señor, con un programa especial. Y el viernes 29, que será viernes 29 de diciembre de este año, la clausura de dicha semana conmemorativa y cultural, y nuestro artista invitado Bolívar Céspedes y el Sase de la Bachata, de 3 hasta las 12 de la noche. A continuación, las actividades propias de la familia a partir del 29. Señores, tenemos aquí en cabina y le vamos a pedir también aquí al líder, al líder acá, disculpen mi hermano que no me acuerdo de su nombre, es el director de la radio CTC, pues ya está haciendo un trabajo muy bueno y nos está dando la oportunidad aquí en el CTC, como es el objetivo de la misma, para que podamos difundir y difundir este mensaje tan importante a la República Dominicana, a todas las zonas aledañas y así como también al mundo entero, porque estamos vía live, vía Facebook, a través de la página
Comité Rescate de Palma Sola, usted puede encontrar estas imágenes que van a quedar grabadas por siempre en el corazón de cada uno de los dominicanos. Señores, aquí tenemos también el señor Enguria Beltrés, que es un liborista de muchísimo tiempo, y la cual está acá, no sé si podemos que él se presente, ¿verdad? Y que tenga una participación con nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo está? Buenos días. Acérquese un poquito más para que pueda, los micrófonos son suyos, y así pueda de hablar algo más o menos que usted piensa de, qué usted piensa de esta actividad que nosotros estamos tratando de programar, lo que sea la Semana Conmemorativa y Cultural en honor a los caídos de Palma Sola. Buenos días, distrito de Carrera de Yegua. Nos sentimos muy orgullosos en esta mañana, ya que estamos en conmemoración de la masacre de Palma Sola. Yo he sido una persona que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo he estado todo el tiempo a la disposición de los estudiantes. Que toditos se acercan a mí y yo les he dado siempre toda la información de lo que fue la masacre de Palma Sola. Estoy disponible siempre para ayudar a los alumnos, estudiantes, porque nunca le he hecho negativo. Porque eso fue una cosa que fue como día matar al hombre. Pero hoy en día queremos que eso suba en alto para que Palma Sola sea turística, porque ahí desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de los países de fuera nunca ha faltado a mi casa una guagua llenita para coger información. Ahora en adelante queremos que Palma Sola esté grande y que Carrera de Yegua también tenga otro mérito, porque a través de que aquí se haga lo que se quiera hacer, Palma Sola aquí será turístico, y eso es muy importante para el distrito municipal de Carrera de Yegua. Sí, señor Urrilla, en esa tesitura es que nosotros hemos encontrado y nos ha surgido la idea por recomendación de nuestro queridísimo profesor universitario, catedrático universitario de la UAS, licenciado Roberto Rosado Fernández, quien fue mi maestro de historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual estoy cursando ahora el cuarto semestre de Derecho de la UAS. Él es miembro del comité gestor por el rescate de la memoria histórica de Palma Sola, y nos ha dado la idea de que para que sea elevado y puesto el nombre del parque de el central de Carrera de Yegua, que aún no tiene el nombre Parque Palma Sola, Los Mellizos de Palma Sola, Parque Central Los Mellizos de Palma Sola. Y él dice históricamente, porque lo que representa desde el punto de vista de lo que es la Carta Magna, para ponerle el nombre a una institución o a cualquier tipo de ícono que represente una comunidad, locales, etcétera, etcétera, o instituciones, ya sean fines de lucro o no fines de lucro, debe de llenar una serie de requisitos. Y él dice que históricamente Palma Sola representa todo, los mellizos de Palma Sola. Después de la guerra de 1965, Palma Sola representa la primera, ¿cómo decirle? Representa como, desde el punto de vista histórico, representa la idiosincrasia de Santo Domingo, porque es el acontecimiento de mayor renombre. Ni siquiera la del 65 tiene el renombre que alcanzó Palma Sola a nivel internacional. Nacional, lo que fue el surgimiento del movimiento mesiánico hacia el año 60, y que fue llevado a cabo por los mellizos de Palma Sola, como se le llama el nombre a los hermanos mellizos, la cual usted es hijo de uno de ellos, es el centro, igual que yo soy nieto de la madre Rodríguez Ventura, Eloy, socialmente. Mire, da pena que estoy leyendo un libro ahora mismo de Francisco La Casa, un historiador. Bueno, yo entiendo que es una pequeña novela, no lo quiero crucificar. Pero lo que no me gusta, que estoy contando información, Andrea, que nosotros en el comité debemos de darle a aclarar a la sociedad mundial, a la sociedad dominicana, la verdad de la historia de Palma Sola. Y un servidor, con 51 años que tengo, estoy recopilando informaciones de vida de mellizo, de más de 35 años, recogiendo informaciones, intento rescatar la memoria histórica de Palma Sola a través de un libro que va a circular, y estoy recibiendo asesoría de personas que saben de eso, para que la gente conozca la verdadera historia. Porque se ha dicho tanta cosa de Palma Sola que a mí mismo me duele. Y yo me he visto en situaciones en Santo Domingo, en Guagua, etcétera, que casi he peleado con gente que estaba hablando de las cosas que no sabe. Pero este señor prácticamente, bueno, yo no sé ni qué decir. Nosotros estamos aquí para eso. Y lamentablemente el objetivo nuestro es colaborar y con ese grano de arena
para llevar a la población dominicana a la verdadera historia para nosotros. Así que ya no nos no toca más tiempo, ya nos toca entrar allá a la reunión. Ya llegó el licenciado Miguel Mora Rodríguez, es el director de la escuela de carrera de yegua del distrito de aquí del liceo, y la cual está muy involucrada directamente porque queremos que la historia sea conocida directamente desde el punto eje central que es carrera de yegua del distrito. Todas las escuelas como Ranchito van a tener su participación, las escuelas de Caña Segura, de Mata de Cao, las escuelas estamos tratando por ir por acá, por el lado de todas las escuelas están convocadas porque Guarioné es miembro del comité y también forma parte y ha instruido a los directores de escuela de que tengan participación en dicho conocimiento que comienza el 23 de diciembre de este año 2017. Así que muchísimas gracias por su participación y hermanos, siga para adelante. Así es todo por hoy, se despide de ustedes Ángel Encinas Rodríguez, presidente del comité gestor, rescate la memoria histórica de Palma Sola. Hasta entonces, muchísimas gracias por su atención.